bueno, con Meli y otros chicos están hace mucho conmigo, me llena de felicidad, me emociono. Te cuento algo particular, el mundial el año pasado, en 2018, sí, el año pasado, Belu peleó un mundial y yo justo me lesioné, me corté el tendón de Aquiles y no pude estar en la final. La acompañé en eliminatorias, pero en la final no pude estar. Me acuerdo que estaba en mi casa y uno de los chicos que estaba lo transmitía por Facebook en vivo y cuando ganó, que fue una pelea dificilísima por una chica de otra categoría, yo estaba en mi casa con mi novia y pude llorar, se me caen las lágrimas de la emoción, de la impotencia, no pude estar ahí con ella. Y bueno, también fue una pelea de muchos nervios, porque era una chica que le sacaba, no te miento, dos o tres cabezas. La noche anterior yo la llamé a Belu y le digo, nana, tenés todo para ganarle, acortarle la distancia, presionarla, seguirla, manejar el medio del ring, que la pelea va a ser tuya. Así que fue una pelea muy, muy especial y esa y siempre que pelea a Belu me llena de emoción porque tengo la imagen de ella de cuando vino así chiquitita y dejaba la muñeca para subirse a usar los guantes. Entonces es muy especial. 100% tiene mucha importancia. La realidad es que el peleador con el entrenador genera un vínculo muy especial. Yo, tanto ella como un montón de alumnos, para mí son hermanitos míos. El peleador siente la confianza en la esquina y tiene que sentirse cuidado por la esquina en todo momento. La esquina tiene la visión de afuera de lo que pasa arriba del ring y una esquina que hace bien su trabajo tiene que guiar al peleador para llevar y que tomen las mejores decisiones para poder lograr la victoria. Con ella nunca, me tocó en toda mi carrera como entrenador, me tocó dos veces. Una vez un chico que no estaba bien de la pierna, cuando sufrió un golpe en la rodilla, quería seguir, pero yo ya lo veía que estaba mal, entonces decidí parar la pelea. Y la segunda vez también había sido por un chico que estaba, subió arriba al ring, era su debut, y las emociones le jugaron un poquito en contra. No estaba haciendo las cosas bien, así que preferí que parar la pelea y no que se pueda lastimar. Gimnasio cuenta hoy con arriba de 100 chicos por día, desde infantiles damos a partir de los 6 años para arriba y la realidad es que han estado ubicados en una zona muy humilde donde los chicos quizás no tienen posibilidad de viajar o hacer otro deporte, entonces acá se da, más allá de enseñarles a pelear y a defenderse, tratamos de darle mucha contención, enseñarles un ambiente familiar, algunos valores que quizás hoy en otros deportes no se pueden enseñar, acá nos enfocamos mucho en eso. Sin duda su gimnasio es un familiar, acá entrenan padres con hijos, entrenan hermanos, entrenan, bueno, mi viejo tiene 57 años y entrena acá, así que creo que lo esencial y lo fundamental de este club, que es lo que atrapa, es la familiaridad y el ambiente ese tan sano y de compañerismo que hay. Nosotros acá, aparte de Arkin Boxing, damos boxeo y K1. El entrenamiento de las tres disciplinas es muy similar, tiene más o menos unos 30 a 40 minutos de entrada en calor. Dentro de esa entrada en calor se encuentra salto de soga y toda la parte aeróbica. Y después nos enfocamos en la otra mitad con lo que es la parte técnica. Focos, pavos, bolsas, el trabajo de sparring. Los competidores tienen un poquito más de trabajo con peso, explosión. Más o menos se enfocan en eso y más o menos un competidor está entrenando alrededor de 5 veces por semana, 4 o 5. Y una persona que hace recreativo entre 2 y 3 veces por semana. Eso es muy, muy particular de cada persona. Hay veces que se puede, hay gente que tiene mucha facilidad y técnicamente puede estar preparada en 5 o 6 meses. Sin embargo, no solamente un peleador tiene que estar preparado técnicamente, hay mucho trabajo mentalmente, que es seguridad, confianza en sí mismo. Entonces, es muy particular, depende de la persona, pero nosotros estamos sacando peleadores nuevos que tengan su primera exhibición. Siempre primero está bueno que se debuten en una exhibición, más o menos entre 6 meses para arriba, 8 meses. Hoy por hoy las mujeres están muy enfocadas al kick y yo siempre lo digo, hay chicas que tienen mucha más facilidad que los hombres. Hay turnos a veces que tenemos más chicas que hombres, la verdad que vienen con todas las chicas, pegan fuerte, son aguerridas, las guerreras del 8-12 dan muy buena impresión. Para nada, al menos acá es un deporte económico, hay muchos chicos que quizás no tienen para abonarlo y se los ayuda, ¿no? Hay muchos chicos becados. Y es un deporte que no necesita mucho, comparte muchas cosas. Acá en realidad los chicos vienen con la ropa que tienen, su botellita de agua, se entrenan descalzos, ni siquiera necesitan zapatillas. Y acá hay bastante equipo para todos, así que no necesitan mucha inversión para entrenar. Hoy por hoy está uno de los eventos más importantes que se hace en Sudamérica, es el WGP.
La idea es que Belu pueda empezar a rankear para cuando llegue a profesional poder pelear ahí. Es un evento sudamericano que se pelea en todos los países, en varios países. Después está, bueno, Holanda, Tailandia, España, son los lugares donde, bueno, sería el top del kickboxing y K1 mundial. El kickboxing es un deporte de contacto que tiene incluido las manos, las piernas. Las piernas son las patadas con la tibia. A diferencia del K1, el K1 tiene giro de puño, tiene un arrojo, tiene un agarre, tiene un golpe de rodilla que va sin agarre la cabeza. Vale apoyar, no vale bajar. Es similar al kickboxing. Ya cuando pasamos al Muay Thai, ya hay otra rama un poquito más compleja, donde se le agregan los codos, tiene proyecciones, tiene arrojes. Es como que sería el kickboxing, intermedio es el K1 con rodillas, y ya un poquito más completo es el Muay Thai, que se le agrega los codos y proyecciones. Sí, esta es la calle 812, 2445, queda entre 894 y 895, es Solano, que pertenece a Quilmes. Estamos todos los días de 6 de la tarde a 22, de 18 a 22 horas, damos boxeo, kickboxing, K1, y somos una cuna de campeones. Nos encanta que venga la gente de cero sin saber nada y nosotros formarlos y poder llevarlos a donde ellos sueñan.